So, buenos días con ustedes. Por si que ahora man tú mira este video o uvi el mensaje que ya dale el Señor, hindi este accidente y este mensaje ay hindi lang para conmigo y para contigo. So, antes que ta principia, yo ta pidi con ustedes con favor man like and share el daily bite-sized devotion del ICCF y no olvida man subscribe and man follow el de atong YouTube channel, the ICCF Foursquare Church, Zamboanga City. Iyo, si Kuya Joseph, na grupo de Talmidim, y disipulo graduate, the ICCF Foursquare Gospel Church. So, kere lang yung man share con ustedes, el cosa yan inspired el Señor na disyo palabra. Si tiene man to ali Biblia, pabor conmigo abri na 2 Timothy chapter 1 verse 7. Lekita. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. God's blessing be upon the reading of His holy word. So tiene gente, or halos todo gente ta experiencia miedo na vida. Ta tiene kita miedo, hindi ta olvida si cosa datun pasada de antes, si pakilaya de escuro. Ahora ta tiene kita miedo, decidi or ase decision para na datun futuro. I tiene best ta esconde kita, kita tiene miedo confronta el mga issues que taliga na datun vida. Hasta taliga el punto ta olvidaya kita el abundancia que dale el Señor na datun vida. El vida alegre, el victoria y el paz. Pero si eto or kita takre, kita man believe con el Dios, nunca kita kamina na vida de cobarde. Ay ese miedo ta experiencia tu ara hindi estaba con el Señor. Kay el Señor amo el Dios de con todo poderoso. Después, cosa kita debe hacer? Mga hermano y hermana, quiere con ustedes dale ánimo. No ya esconde y escapa ya la vida de cobarde. Pone firme na pensamiento el mga palabra de Señor y pidi el hondo revelación del de suyo amor. El escritura ya habla kay el perfecto amor takita miedo kay ese de atun corazón ya crea el Señor para na di su presencia hindi na miedo. Uno lang ya enseña kanatun el Señor está el fear ali con él. Ipilmi kita pensa iman confianza con él kay él hindi deha kanatun hasta para cuando. So, gracias y taman pray iyo kinito ko sa yaprende na din yung bite-sized devotion. So, before kita man end, risa kita. Diyos Tata na Cielo, el Diyos Poderoso, gracias na este tiempo y privilegio que adali tu kanamo. Privilegio que man share dito yung palabra. Man grant ka namon, Señor, el abundancia blessings na di amon kadekwalang vida. Gracias na dito'y palabra, kaya insinya ka namon, na debe kami hindi kene miedo, paskin ko sa papasa, uliga na damon vida. Ipermiti, Señor, esta di amon fear ali contigo. Gracias, Señor, ta devolverio el honor y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. God bless everyone.